está dormido. ¡Despierta! Ha 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 ha!
te toca a ti. Sí. Vuelve a tu libro. ¡No! ¡Vuelve afuera de mi mesa! ¡Ay, qué susto me ha dado! No, no. Una ya no está para estos trotes. Algo más tranquilo. ¿Un esto? Ya te conté ayer. ¡Ay, ay, ay! ¡No mientas! ¡Que sabes muy bien lo que te pasa! Nunca aprenderás, cariño. Otro día te cuento. Cuidado con la nariz. Te la vas a pillar con la tapa. Oye, Pinocho es un cuento precioso. Pero todos los días el mismo y chacatraqui, dale que te pego, ¿no? Otra cosilla. Esta música me suena. Pa, 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 tiro, para, pa, 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 tiro, tiro, ri, traca, 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 para, pa, 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 tiro, tiro, ri. ¿Eh? ¿Alguien llama? Uy, 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 ya voy. ¡Qué prisa! ¿Quién es? ¿Sí? ¡Oh! Esas colititas, esas medias largas, mi amiguita Pipi. Ven con la abuela que te quiere. Niña. ¡Willy! ¡Tras la pasta, busca el rey que sombra acá atrás! ¡Que lo controla, que troxa! ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¿Quieres que cuente la historia de nuestra amiguita Lucila? Pero bueno, niña, ¿qué haces ahí? ¿Te vas a despeinar? ¿Dónde? ¿Dónde te has metido? Está visto que no puede quedar quieta en un solo libro. Siempre buscando aventuras. La historia de Lucila. Está bien, la contaré. Pero me falta algo. ¿Qué? Sí, para contar esta historia necesito la ayuda, pa pa pam, tito tiro, pa pa, del gran libro del teatro. ¿Qué? ¿Cómo? No, no. Oh, por favor. No. Ahora sí. No hay nada como un bonito teatro para contar una historia. Os presentaré a uno de los personajes de nuestra historia, Martelo. El Martelo era un hombrecillo de carácter alegre y bonacho. Tenía una gran barriga que le impedía verse las puntas de sus zapatitos azules. Aquella mañana, después de hacer sus ejercicios habituales, uno, dos, y ya está. Preparó su atillo con toda clase de cacharro y fue a probar suerte al mercado que estaba más allá del bosque. ¡El bosque misterioso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vendo todo! ¡Silla de tres patas! ¡Goma, quiero borrar!
sopa de tornillos, zumo de lentejas, divino. Caminos picantes, juguetes, juguetes gigantes, bingo. ¿Está usted bien? Uy, ¡qué caída más tonta! ¡Estoy destrozado! ¡Véndolo todo! ¡Arriba! Y vaya día que llevo. Primero la bicicleta y ahora creo que me he perdido. Aprovecharé y echaré una siestecita. Déjeme que le ayude, señor Vendelo Todo. Gracias, abueli. Marcelo pensaba que estaba solo en aquel bosque, así que decidió echar una siesta a la sombra de aquel gran árbol. ¡Buenos sueños, Marcelillo! ¡Qué equivocado está! Pues en aquel bosque vivía una extraña bestia llamada Pa-pa-pa-pa, el monstruo peludo. ¡Otro!
Eso no es un humano. Es un cebollino. Pero tiene pelo. ¿Qué alguno? No, no, eso no, que es muy gordo el cebollino. Monstruo, ¿usted sabe leer? Claro que sé leer. ¿Y por qué no busca los libros? Libro. Pero no para comer, para leer. Perdón. Este sí que es cebollino. Libro de las margaritas. No, ay, no creo. Libro de los caracoles. No, no, no. Libro de todas las cosas. Ay, puede ser que sí. ¡Qué susto! Los seres humanos son de carne y hueso. Comida. Algunos y algunas, tienen bigote. Y como característica principal, le huelen los pies. Y así como es un humano. ¡Qué agradable tufillo a pies! ¡Eso debe ser un humano! ¡No me lo desperté! ¡No me lo desperté! ¡Lo comeré crudo! ¡O frito! ¡Me da igual! ¡Socorro! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡El monstruo de Frankenstein! ¡Yo no soy el monstruo de Frankenstein! ¡Soy el monstruo peludo! ¡Y me va a comer! ¡Y me va a comer a Wendy! Tranquilo, piensa algo rápido. ¡Baja de ahí! ¡Señor monstruo! ¿Por qué no prueban con algo más blandito? Yo ya soy viejo y mi carne es dura. ¿Blandito? A mí no me mire, que yo ya estoy muy mayor. ¿Blandito como qué? Pues como, no sé, como un niño. Pero, ¿cómo has dicho eso? ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Has metido la pata, Marcelo? Sí, creo que he metido la pata. ¡Niño! Si me traes a esa criatura, te dejaré libre. ¡Oh, Willy! Creo que le hemos engañado. ¡Vas a ver aquí! ¡Oh, mi señor monstruo! Si te traigo a esa criatura, me dejarás libre. Marcelo pensaba que había engañado a aquel monstruo. ¡Qué equivocado estaba! Pues antes de dejarlo marchar, colocó unos patines en los pies de Marcelo, pero ojo, no unos patines normales y corrientes. Estos eran mágicos y solamente obedecían a las órdenes de aquel monstruo. ¡Y socorro! ¡Y que alguien me quite esto, por favor! ¡Ay, socorro! Pasó Marcelo por lo menos 4 días. Al fin, a lo lejos, pudo ver las primeras casas de la ciudad. Thank you.
era una ciudad preciosa, llena de zonas verdes donde los niños y niñas podían jugar tranquilamente. Allí vivía una niña, oy, 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 Lucila. Lucila tenía una larga melena rizada. Sus mofletes estaban cubiertos de pequitas. Y lo que más le gustaba de todo era jugar, cantar y reír. Bueno, miento. Lo que más le gustaba de todo era hacer novillo. ¿Quién, yo? ¿Lo iba diciendo? Aquella mañana no fue al cole y la pasó correteando por los jardines de la ciudad. Que repa.
Juanito. Gordito. Lucina, ¿por qué no has ido al cole? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, 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 qué barbaridad. Si te vas a poner chuzoquete, me voy a la escuela con un periquete. Oh, pero ¿cómo puedes provear en esta situación? Si quieres, te preparo un bocadillo salchichón. Esto se pone en marcha. ¡Ay, papi! ¡Qué moderno! ¿Y estos patines? ¡Aparta, Lucila! ¡Aparta! ¡Qué barbaridad! ¡Parece un poético feria! ¡Oye, papi! ¿Desde cuándo eres patinador artístico? ¡No te creas, Lucila! ¡Esto es idea del monstruo! ¡Un monstruo! ¿Martelo contó a su hijita? Aquella horrible historia con el monstruo y los patines. Ella no podía creerlo. ¡Uy, papi! ¡Qué historia más increíble! ¡No se te habrá fundido un fusible! La historia es tan cierta como estos diabólicos patines. Pues ¿sabes qué te digo? ¿Sí? Que vamos deprisa porque a mí los monstruos, jaja, me dan risa. ¡Oh, Lucila! ¡Es muy peligroso! ¡Muy peligroso! Tú no te preocupes, papi. Tú siempre detrás de tu hijita. ¡Oh, esta es mi niña! Este es mi papi, con más miedo que vergüenza, oye. Papi, deja de montarme en tu colomillo. Esto se pone en marcha otra vez. ¡Agárrate, Lucila! ¡Oh! Y allá fueron. Pero, ¿cómo podría una niña tan pequeña e indefensa escapar de aquel monstruo? No, no quiero ni pensarlo, no. Pero bueno, ¿y tú por qué lloras ahora? ¡Pobre Lucila! ¡Qué sensibles son mis libros! Cariño, ¿solo un cuento? Yo me pongo dramática porque estoy en mi papel. Venga, Cora, déjalo ya, que ya se le ha pasado. ¿Un cuento? ¿Un cuento? ¿Un cuentecillo? ¿Un cuentecillo? ¡Ah, es un cuento! Como iba diciendo, Lucila y Martelo llegaron a aquel bosque. Y ella quedó sola ante él. El monstruo y Lucila. Lucila y el monstruo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Comida, comida! ¡Monstruo, monstruosísimo! ¡Comida! ¡No!
pero a mí me huele a cagalerilla humana, oye. Igual cantando se me quita esto que yo tengo. Hoy en busca de un león. Coger el más grande. No tengo miedo. Mira cuántas flores. Estoy tranquila. Oh, tengo un problema. ¿Qué te pasa,
como dicen. ¿No? No, de cerca eres más fea todavía. Oye, monstruillo, ¿me dejas sentarme en tu mano que me estoy pinchando? ¿Mi mano? Tu mano. Bueno. Ay, como raspa. ¡Parezco la chica de King Kong! Monstruillo. Sí. ¿Alguna vez te han dado un besito? ¿Beso? ¿Y cómo se come? Ya estamos, pero mira que eres bribón. Que no es para comer, que es para sentir. ¿Sentir? Ven, acerca tu mofletudio. Beso. ¿Beso? Sí, besillo. Ya está. Ya está. ¡Ya está! ¡Hola, qué pesado! Monstruillo. Sí. Te voy a preparar una comidita como le hago a mi muñeca, con agüilla de charco, un poquillo de terracilla y un poquito de moco verdoso para que te lo comas. Mi amiga Lucila. Mi amigo el monstruoso pestocillo. Ya está. Y así fue como Lucila liberó a su papá de aquel terrible monstruo. Que no era tan fiero como lo pintaba. Eso sí, desde que por los bosques hay una niña con un platito de papilla que ni los monstruos se pueden comer, este se volvió vegetariano. Siempre anda con una zanahoria en la boca. ¡Comida! ¡Monstruo! ¡Toma papillita, toma, toma! Perdón, me marcho. Me marcho, viene Lucila. ¡Ay, Marcelo! Seguramente estará vendiendo sus bonitos globos de colores sin temor a encontrarse monstruos devoradores de humanos. ¡Vendo! ¡Y véndolo todo! ¡Ahí viene! ¡Globos de colores! ¡Patines mágicos! ¡Vendo! ¡Adiós, Marcelillo! ¡Buen viaje! ¡Adiós, abuelo! ¡Vendo! ¡Ah! ¡Y Lucila! ¿Os acordáis de aquella afición a cantar y bailar? Pues bien, se hizo famosa y ahora estará cantando en algún bonito teatro de este mundo. Mi niña Lucila. Páginas de mi viejo libro. Os lo recomiendo, no hay nada como uno.